La mayor diferencia es la propia definición. Negocio multinivel o network marketing, mercadeo en red, mientras que venta piramidal es comúnmente conocida como pirámide. Otra de las principales diferencias es que uno es legal y otro es fraudulento. Vamos a conocer claras diferencias que te ayudarán a no caer en sistemas de negocio fraudulentos si pierdas tiempo e inversión. Cuota de inscripción. En los negocios multinivel legales, la cuota de inscripción es accesible para el empresario, puesto que el objetivo de este tipo de empresas es conseguir clientes para sus productos barra servicios que son reales y existen. En los negocios de pirámides fraudulentos, la aportación es normalmente alta, ya que tienen como objetivo reclutar a personas que inviertan su dinero en el negocio, no clientes. El marketing multinivel también es conocido como sistema multinivel. En este sistema de venta directa los empresarios sacan beneficios de sus ventas y de las que generan las personas incluidas en su red. Productos y servicios que ofrecen. En los negocios multinivel encuentras una gama de productos barra servicios de alta calidad para distribuir entre tus clientes. Además te ofrecen una garantía de devolución y cumple con las normativas de los países en los que opera. En los negocios piramidales normalmente no existen esos productos o servicios. Siempre se centran en algo ilícito y en cuanto a permisos, siempre te hablarán de que están en trámites etcétera. Empresas multinivel. Plan de compensación. En un negocio multinivel, tu porcentaje o comisión va directamente según lo que vendas a tus clientes, más un extra que ofrece tu red de comercialización. Busca una profundidad de negocio. Bajo este plan de compensación, siempre el que más trabaja, más gana. Mientras que en un negocio piramidal, tu ingreso se genera por reclutar personas al negocio, quienes se convierten en inversionistas si no hay producto o servicio palpable. La cuota de entrada que pagan todos los nuevos asociados a la empresa se va repartiendo entre todos los asociados de la red, comenzando por los más antiguos y de ahí subsecuentemente hacia abajo hasta donde alcance el dinero recaudado. Tiempo para ver resultados. En un negocio multinivel legal los grandes resultados económicos se llegan a ver a mediano y largo plazo, salvo ciertas excepciones extraordinarias. Algunas empresas multinivel honestas les enseñan a sus distribuidores que sus ventas directas son para cubrir las necesidades económicas diarias, mientras que las ganancias generadas por la red de comercialización son para realizar sus sueños. Por su parte, un negocio piramidal fraudulento usa el eslogan de hazte rico de la noche a la mañana con el mínimo esfuerzo. Aplica el sistema de terapia motivacional masiva para lavarle el cerebro a todos sus prospectos e inversionistas para que caigan fácilmente y traigan más nuevas víctimas al negocio. Impuestos. Las empresas multinivel legales declaran siempre sus impuestos y le extienden factura de compra a sus distribuidores de todos los productos y barra o servicios que les venden. Asimismo, para el pago de comisiones les exigen a sus distribuidores cumplir con todas las normas impositivas que rigen en cada país. Por el otro lado, un negocio piramidal fraudulento obviamente no declara todos sus ingresos, y lo que declara lo disfraza como donativos para no pagar impuestos. Asimismo no acostumbran emitir facturas por sus ventas. Como puedes ver, la defraudación fiscal es un delito mayor y es penalizado hasta con varios años de cárcel en muchos países.